Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi presents avui, aquí a Amics de la Llúdia, per fer la sessió, me parece que és la... ¿Cuál es? ¿La 16? ¿La 16? Bien, del tema general de introducción a los problemas de la humanidad. No he pretendido nunca, con esta exposición, que todavía nos quedan unas cuantas clases, todo lo que va de año, me parece todo hasta el verano por lo menos, de solucionar el tema de los problemas de la humanidad, porque es una cuestión de búsqueda interior, y como es una cuestión de búsqueda interior, no se puede juzgar un problema exclusivamente desde la perspectiva materialista o externa, sino que hay que buscar la contraparte, siempre la contraparte interna, para buscar la solución al problema. Ahora bien, lo que hacemos es una pequeña aportación para establecer un pequeño debate, y ese debate, la ventaja que puede tener, entre comillas, no hemos pretendido nunca, con esta pequeña observación, con esta pequeña presentación, solucionar la papeleta, sino que es un incentivo para que la gente que está interesada en el tema se pueda interesar aún más y pueda intentar llegar a una comprensión de lo que son los problemas de la humanidad. Hemos hecho 16 sesiones. En la primera hicimos una pequeña introducción y luego fuimos desarrollando. De los 6 problemas, solamente vamos a tocar 5. Minorías raciales, los niños del mundo, ese no lo tocamos porque lo hicimos la semana pasada, la primera sesión, y no está completo. El capital, el trabajo y la ocupación. La unidad internacional, las religiones mundiales y... ¿Me dejo alguna? ¿Dónde me dejo? Ahora lo veremos, lo que sale. Bien, lo importante es que tengamos en cuenta una cosa. Hoy vamos a hacer un test de comprensión. Vamos a poner una serie de diapositivas de cada problema. Y papeles no hay para escribir. Yo no os he dado ningún papel. Lo que quiero es que salgan voluntarios. Hablemos de forma voluntaria. El micro, la cámara no, pero el micro sí que lo haremos circular. Para que se sepa que deis vuestra opinión. Vuestra opinión queda reflejada el audio, pero no la imagen. Porque sabéis que hay unas leyes de copyright, unas historias de internet, y es mejor que solamente salgo yo, que soy el conferenciante, y a vosotros os oigo. Así que, si estáis preparados, si estamos preparados, vamos a empezar con las preguntas. Hoy es viernes, 9 de diciembre, y una evaluación sobre las 14 primeras sesiones de la introducción al estudio de los problemas de la humanidad aquí en Amigos de la India. Bien. Deja la focal fija y ahora vamos a ver una cosa. Bien, en la primera sesión dijimos que un problema era, primero, todo aquello que nos impedía alcanzar un supuesto estado de conciencia. La acción de la ley del karma, las apetencias egoístas y carentes de sentido. Y también dijimos la carencia de reflexión. Aquí os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estas aseveraciones es real y cuál no lo es? De lo que dijimos en aquella sesión y de lo que hemos ido repitiendo, porque en la cabecera de todas las sesiones ha venido esta afirmación, una de estas afirmaciones. Todo aquello que nos impedía alcanzar un supuesto estado de conciencia. En ningún momento tocamos el tema de que la ley del karma fuera la causante de los problemas. Sin embargo, la ley del karma, hay que decir que como ley de justa retribución, es la madre. Pero hay que matizar esto mucho, tanto, 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 que posiblemente no pueda expresar todo lo que quiero transmitir, por una razón muy sencilla. Estamos en unos tiempos de una hipersensibilidad a las cuestiones políticas y sobre todo de muchísima emocionalidad. Y cuando le decimos a alguien que parte de la problemática de su vida tiene que ver con las actuaciones suyas como alma en vidas pasadas, automáticamente te lo refuta diciendo que eso es mentira. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay gente que no quiere profundizar, no quiere indagar dentro de sí misma. Al no querer indagar, nos encontramos con un pequeño problema añadido. Nunca, nunca encontraremos la solución, porque no queremos profundizar suficientemente. ¿Qué papel juegan las apetencias egoístas y carentes de sentido en esto, en los problemas de la humanidad? Pues mucho, porque estamos... estamos absolutamente fijados, digamos... Obsesionados con un punto de vista... Con aquello inmediato que tenemos cada día, ¿no? Y
que son los deseos y el mirar para nosotros en vez de mirar para la globalidad o para todos los demás, ¿no? Yo creo que este punto es muy importante, ¿eh?, para la reflexión de cada uno. ¿Y la carencia de reflexión qué os parece? Eso es habitual. Es habitual la carencia de reflexión en cualquier problema. Siempre entonces hay una tendencia a culpabilizar, una culpa externa. A no saber. Es que el problema de la acción de la ley del karma no se dijo en la primera sesión, no se expuso así, y no se ha expuesto de manera genérica, porque tenemos toda la gente que hay en el mundo de la filosofía esotérica, hay una tendencia innata a culpabilizar a la ley del karma, como si la ley del karma fuera de un legislador egoísta, del Yahvé de turno, porque esto viene debido básicamente a la tradición judía de la que venimos nosotros, los occidentales, prácticamente todo el planeta, porque todo el planeta es bastante materialista, por lo tanto todo el planeta es judío en este sentido, y cuando digo planeta digo humanidad. Entonces hay una tendencia muy natural a castigar al Dios Padre. Esto pasa porque tenemos arriba un concepto mental, un egregor del Dios que es del Yahvé vengativo. A ver, la ley del karma no es eso. Saturno, en el fondo, si lo viéramos, podríamos decir que manifiesta tanto amor como Júpiter. Lo que pasa es que el amor de Saturno no es la energía jupiteriana que conocemos, es la energía de darte una nueva oportunidad. Es la adaptabilidad. Y como no entendemos la adaptabilidad porque no somos suficientemente inteligentes, es decir, no tenemos capacidad de adaptación, culpabilizamos como válvula de escape a esa energía, pero es falso. O sea que esto se debe reflexionar mucho para que a nivel global, a nivel de países, se pueda manifestar y precipitar el cambio. Yo quería hacer una pregunta. Sobre las apetencias egoístas, el hecho de que una persona quiera avanzar el camino, ¿eso se consideraría una apetencia egoísta? Sí, solamente. De hecho, quiero decir una cosa. En las primeras etapas de la búsqueda espiritual, el móvil es profundamente egoísta. Total. Cuando nos metemos en el camino de la magia blanca, durante muchas vidas, estamos haciendo magia negra. Incluso, vamos a decir, incluso gente que hace cosas por los demás que nos parecen maravillosas, si pudiéramos mirar sus móviles reales, el interés que tiene, lo que lo motiva, veríamos que es algo profundamente egoísta. Los resultados se valoran de una manera, no para él, sino para la gente que ha sido beneficiada con su ayuda, por ejemplo. Pero para él, la rigidez va a ser muy estrecha, muy, muy dura, a la hora de juzgarme. ¿Por qué? Porque no era sincero. Es decir, todos tenemos un móvil egoísta. Todos tenemos un interés personal, pero es que el móvil egoísta solamente indica una etapa de la evolución humana primaria. Podemos catalogarla de primaria porque a lo mejor hemos visto un poquito más allá y tenemos un carácter un poco más desprendido. Pero lo que no podemos hacer es criticar a aquellos que todavía no han despertado. Hay gente que tiene la solidaridad en Navidad nada más. Y yo me digo una cosa, si tantas banco de alimentos, que bueno, a mí me pilló en un supermercado hace unas semanas y hice una aportación en la medida de mis posibilidades, si tanto interés tenemos en ayudar a los demás, ¿por qué no nos hacemos socios de una ONG, por ejemplo? Puede ser una manera de canalizar un dinero. Yo me acuerdo hace 25 o 30 años, cuando yo empecé a apuntarme a algunas ONGs como Intermón, Cáritas y compañía, que eso estaba poco menos, bueno, mira, una cosa rara, ¿no? Y ahora todo el mundo se apunta. Pero en Navidad parece que hay algo más. Y el resto del año, ¿qué pasa? ¿La gente no come? Pregunto, lo dejo en el aire. Ese móvil de ayudar a los demás, en el fondo, muchas veces, esconde un verdadero problema interno. Creer que con esa acción uno va a dar, no se sabe qué. Eso es falso. Es preferible no dar, si una persona no lo tiene claro, si tiene que hacer caridad o no hacerla. Yo, ante la duda, lo que sostengo siempre es la abstención. No estoy seguro, no doy el paso. ¿Que me equivoco? Claro que me equivocaré. Pero el día que vea que tengo que dar el paso, si no lo doy, entonces voy a equivocar más. Sí. ¿Tenemos esta clarita aclarada ya? Sí. Pasamos a la siguiente. Aquí hay una aportación de Descartes, que es la que está en el cuadro azul. Dice, el problema espiritual inmediato que todos enfrentamos
es contrarrestar gradualmente el odio e iniciar la nueva técnica de la voluntad entregada, ingeniosa, creadora y práctica. Y yo lo que os pregunto es, ¿qué parte de verdad y qué de retórica presenta esta pregunta? Yo pienso que no pega lo del odio, gradualmente el odio, no pega en esta. Enfrentarnos en contrarrestar gradualmente el odio y iniciar la nueva técnica, no entiendo esto. ¿No entiendes qué? El odio pienso que es una cosa muy extremada como para comparar luego con iniciar una nueva técnica de buena voluntad entrenada, ingeniosa, creadora y práctica, que es una voluntad consciente. Sí, pero hay mucho odio. ¿Tú crees que no hay odio en el mundo? Pero del odio al otro, que es una voluntad consciente. Pero, ¿qué crees que es la ignorancia? La carencia de amor, ¿qué crees que es en el fondo? Se le puede llamar ignorancia, se le puede llamar odio también. Lo que pasa es que tal vez aquí el odio lo asociemos a la intensidad emocional en el plexo de resentimiento y desprecio hacia los demás. Pero el no dar ayuda a los demás cuando la necesitan, en el fondo es un odio. De la intensidad de diferencia. Es que hay una afirmación, bueno, hay un bolero famoso que decía: odio quiero más que indiferencia. Porque el odio y el amor son lo mismo, ¿lo sabéis? Pero la polaridad, ¿no? La indiferencia, en el fondo, podría presentar una conciencia que no acaba de despertar, que es profundamente materialista, que está dormida, ignorante, ¿de acuerdo? Porque ignora la verdadera realidad, pero es una etapa de conciencia que puede durar X encarnaciones. Ya despertará. Mientras el odio, el problema que tiene, es que canaliza la energía en un sentido, generalmente el sentido personal. Y tiene una tendencia a ver en el otro lo que le gustaría alcanzar, pero la cruda realidad le enseña lo que es él. Claro, lo que uno es muchas veces no es un plato de grado, no es un manjar muy exquisito. ¿Qué hay de retórica en esta pregunta? Pero es que esta técnica de la nueva voluntad entrenada, ingeniosa, creadora y práctica, anda que no tiene recorrido. Es que la buena voluntad ingeniosa, creadora y práctica, es decir, pues que si nos ponemos a negociar, mira, hay un ejemplo, además, bueno, lo estaba repasando estos días, pues esta mañana dándole el último toque, me vino a la mente el acuerdo de Estados Unidos y de Cuba. Se han jugado las bazas de la buena voluntad, aparte de otras económicas que ya nos podemos imaginar, etcétera, etcétera. Pero la buena voluntad mueve el mundo. No olvidemos que el mundo se mueve, decimos, el mundo se mueve por el dinero, sí, pero también por la ideología. Y el mundo se ha de mover básicamente por la buena voluntad. Y no hay nada mejor que tener relaciones políticas, económicas y culturales con todo el mundo. Eso de erigir barreras, eso es separatismo puro y duro. ¿Qué sentido tiene en un mercado capitalista único en todo el mundo mantener, bueno, sabéis que todavía queda un reducto por Oriente, un país autárquico, etcétera, etcétera, Corea del Norte, pero es que lo demás, tiende a la fusión. Y si hay algo que ha aplicado la síntesis a nivel mundial es el capitalismo. Aquí os tendríamos que quitar el sombrero porque no ha habido nada más revolucionario que el capitalismo. Y mira que es algo que tiene cosas muy oscuras, pero el que mejor se ha adaptado a los cambios ha sido el capitalismo. Y diréis, claro, el dinero se mueve pero vuelve a las mismas manos. ¿Y por qué no se mueve la buena voluntad? Caramba, si tenemos el ejemplo. Si vemos que no lo hacen bien porque son intereses personales, ¿por qué no sustituimos ese interés personal en un interés altruista? Es muy fácil ver la paja, en el ojo ajeno y no ver el muro de cemento que tenemos delante. ¿Podríamos afirmar que hay verdad en esta afirmación? ¿Que es real? ¿Lo vemos como real o como una teoría retórica que algún día será realidad, pero que desgraciadamente todavía? Pues que algún día será, ¿no? Sin embargo, la buena voluntad nos parece que sí, que puede mover el mundo, ¿o no? Sí. Sí que podría. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Se dijo también en la introducción que la clave consistía en falta de orientación espiritual.
una carencia afectiva, de amor, de sentimientos, exceso de emocionalidad y la acción de la ley de la justa retribución. Esto es lo que se dijo como, en algunas sesiones, las primeras, orígenes de los problemas de la humanidad. ¿Cuáles os parecen que son ciertas, que lo dije, y qué otras no dije? La primera, sí es importante, ¿no? La primera la veis que es importante. La cuarta también. La cuarta, la acción de la ley de la justa retribución. ¿Vale? ¿Y las dos del medio qué os parece? Es que, las dos del medio, si hay falta de orientación espiritual, incluye las dos del medio, o sea, es que viene implícita. De hecho, la emocionalidad no es un problema. No. En el pueblo andante lo que sucedió en la lejana Atlántida es que, no es que fueran, eran emocionales, sí, éramos emocionales, perdón. Lo que sucedió fue que al tener el plexo abierto, ciertos pétalos se conectaban con el submundo, con el astral, con los elementales, se utilizó esa facultad divina para precisamente sembrar el mal. Y se llegó a tal extremo que no hubo más remedio que hundirlo. Fruto de la invocación del deseo, pereció el continente en una noche, precisamente fruto del deseo. Las dos del medio no se dijeron. ¿Continuamos? ¿Por qué deberíamos considerar este punto de vista? Recibió y no dio. Aceptó y no compartió. Acumuló y no distribuyó. Pues porque es egoísta totalmente, ¿no? Se condenó. Vamos a ver, os cuento un ejemplo. Cuando hubo un terremoto hace unos años en Turquía, cierta farmacéutica, que nos vamos a guardar el nombre de pronunciar, por si acaso, cogió y mandó todo un stock de medicamentos para Turquía. ¡Oh, milagro! Cuando lo miraron, el que no había caducado hacía 2 años era 3. Digo este caso. Lo pongo porque luego os lo diré al final cuando no lográramos quién lo hizo esto. Pero no solamente lo ha hecho esta farmacéutica, lo han hecho muchísimos más, dando cosas, te cuento. Cuando se cayó la famosa presa de Tous, hace años, ¿os acordáis de aquello? Sí, vale. Bueno, pues Cruz Roja organizó en San Boi unos puestos para llevar ropa para la gente que no tenía nada. ¿Sabéis lo que llevaron algunas personas? El disfraz de carnaval. El traje de novia o de novio. Que sería importantísimo para ella, no, como gran sacrificio. No, era para quitárselo de encima. Exactamente, no lo quería tirar a la basura y lo quitárselo por ahí. Era para quitárselo de encima. Esto es un poco de ejemplo, es una broma de mal gusto, ¿no? Pero que un familiar mío que estaba de voluntario, me las contesto. A ver. ¿Tú crees que a una persona que te ha perdido una casa le vas a entregar un disfraz de Superman o de Arlequín o un smoking de boda? Es una burla, francamente es una burla. De hecho, esta ropa parece ser que la cogían y luego la mandaban para hacer trapos o algo, vas con un vestido de novia. A una persona que lo ha perdido todo, o un disfraz de carnaval, oh, a ver, acumuló y ¿qué comparte? Lo que no quiero, lo que me sobra. Eso no es ser honestos con uno mismo. Pero las farmacéuticas, por ejemplo, durante muchos años, ya lo están haciendo, están reteniendo muchos medicamentos que pueden salvar muchas vidas en todo el mundo, y por los no bajar precios, no llegan a muchas personas. Hay un problema muy grande en esto. Y luego lo más grave es que están retirando ciertos fármacos porque no les son rentables y hay gente que los necesita. Cuando descubrieron la vacuna de la malaria, tardaron bastantes años en sacarla, porque en África, sobre todo, mucha gente se hubiera salvado porque tenía que bajar los precios en cierta manera. De hecho, el SIDA se propagó tanto porque no les dio la gana de bajar precios. Esto sí que es fuerte. Pero lo importante es que nosotros, a nivel individual, no cometamos este error, claro, este pecado. Si recibimos la ley de la justa retribución, es una dinámica pura, es una centrifugadora. Tú has cogido, tú das. Tú has cogido, tú das. ¿Verdad que respiramos? ¿Verdad que si nos dan amor, damos amor? Pues lo mismo. Aceptamos y no compartimos. Es para todos. El sol sale cada día para todos.
Y hemos de recordar una cosa. De aquí nos vamos con una maravilla adelante. El mito de los faraones que se enterraban con sus tesoros tiene muchas interpretaciones. Pero si nos creemos que al más allá nos vamos a llevar eso, y ya nos podemos sentar, ¿eh? Porque la cámara funeraria estará sellada, pero ahí se queda, ¿no? Al otro mundo te llevas la experiencia. Y una adherencia directa a las posesiones materiales es algo que cuesta mucho de purgar, ¿eh? En los planos internos de aquí otra vez, ¿eh? Que si queremos encadenarnos a una siguiente encarnación con más problemas, practiquemos esto. Si tenemos mejores condiciones de vida, si las queremos, practiquemos esto. Porque aquí está la clave del problema que tenemos a nivel mundial y a nivel individual. El humano es todavía egoísta. ¿Por qué? Porque es primario. ¿En qué problema afirmamos esto? Donde no hay visión, los pueblos perecen. Es de la Biblia esta afirmación. ¿En qué problema? Que hemos hecho un montón de sesiones, ya más os puedo decir. ¿No os acordáis? No. La rehabilitación psicológica de las naciones. Los pueblos. Los pueblos son las naciones, no la agrupación de cuatro casas, el campanario, el ayuntamiento, no. El nido de cigüeñas, no. Refería al colectivo humano. La comunidad. Continuamos. Sobre la rehabilitación psicológica de las naciones dijimos: una nación es un estado de conciencia, diferentes energías, realidad de la ley de la justa retribución. ¿Qué dijimos más sobre el territorio? Lo primero, sí. Bueno, que coja en el micrófono y durante tres minutos hable de lo que dijimos, así es más divertido. Yo me parece que entendí que una nación es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia, básicamente, sí. Y también, ¿qué dijimos? También puede ser diferentes energías. Claro, porque las energías no se influyen. Y es la realidad de la ley de la justa retribución, esa acción del karma. Pero incide mucho en que una nación no se desarrolla lo mismo aquí que en Groenlandia, porque las condiciones, los elementales, los devas, la energía de la tierra de que pisamos es diferente. Por lo tanto, los devas del éter, del aire y de las aguas son distintos, ni mejores ni peores, sino que tienen una energía distinta, una cualidad diferente. Y eso hace que nosotros hayamos salido de una manera o de otra. Eso hace, entre otras cosas, aparte de la del sol, de la inclinación del sol, los rayos, el plexo, todo esto, hace que en ciertas latitudes la gente sea de una manera más dicharachera o más cerrada en sí misma. A ver, imaginaos los países nórdicos. Nieblas, frío a las 4 de la tarde, de noche. A ver, la gente no es muy extrovertida, pero es que el ambiente de frío te da esto. Vamos en la península ibérica, la parte norte, todo lo que es la parte del Cantábrico. Si conocéis esa zona, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Euskadi hay un sentimiento de la casa familiar, como lo había antes en Cataluña, la familia, pero a medida que vas bajando para la meseta, eso se va diluyendo. Pues bueno, pues porque no gusta tanto estar en la casa, porque es calurosa, es fría, no es incómoda. Y te bajas más al sur y resulta que la vida en la casa no se hace, se hace fuera. ¿Por qué? Pues porque necesitamos el choque de esa energía para poder vivir. Eso cuesta a veces de entender, pero no es gratuito que la gente de ciertos países es como es. Por ejemplo, del Ecuador para abajo hay un pequeño problema. La energía del cono sur es diferente a la de la parte norte. Por eso vemos comportamientos allí y formas de trabajar que a lo mejor a los occidentales nos chocan. Pero es que si nosotros estuviéramos mucho tiempo allí, haríamos lo mismo. Porque es la energía que condiciona nuestros vehículos, nuestros chakras. Y contra eso no podemos hacer, hemos de adaptarnos. ¿Qué más dijimos sobre el territorio? De que hemos nacido en un cierto país porque... porque hay el karma. Y las energías son los rayos del país, esto hay que tenerlo en cuenta. Porque... pero dijiste que era un acto de amor, ¿no? Haber nacido... ¡Jolín! Es un acto de amor haber nacido en nuestra querida España. ¿Un acto de amor hacia quién? Hacia este territorio. Sí, claro. A ver... a lo mejor ha sido una suerte igual toca. A ver, si pudiéramos mirar los archivos akáshicos, tuviéramos la conciencia monádica, a lo mejor estamos aquí porque aquí hay algo que nos puede beneficiar para esta encarnación y las siguientes. Pero creo
que a lo mejor no es la primera vez que estamos aquí. Y claro, esta, nos debemos preguntar por qué estamos aquí. ¿Por qué hemos vuelto, ¿no? ¿Por qué hemos vuelto a esta tierra, a esta piel de toro? Pues porque nuestra alma se mueve en cierta medida gracias a o expensas de las influencias que puede manifestar el signo de Sagitario, el fuego sagitariano, aunque sea un alma de primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, bueno, no importa. Pero hay algo en la personalidad del séptimo rayo Capricornio de esta tierra, junto al sexto rayo como alma y el sexto rayo de vehículo emocional, que hace que nosotros vengamos aquí a aprender algo. Más que aprender, vamos a cambiar un poco la palabra, a trabajar algo, a desarrollar algo. ¿Qué podemos desarrollar? Pues mira, nací, me casé, tuve hijos y fui feliz. Vale, de acuerdo. Pues el ser feliz, por ejemplo, esta cosa tan que se suele poner siempre como una caricatura a veces de la realidad interna, en el fondo es un gran acierto. Porque lo que te está diciendo, si es así en esa crónica tan edulcorada, quiere decir que esa persona ha estado viviendo en armonía, en equilibrio. Y es lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. A nadie le han pedido, para pasar al más allá plenamente consciente, tener 40 títulos o másteres en la pared. Eso es una cualidad del vehículo mental. Pero lo que todo el mundo le pide es tener una diplomatura en relaciones humanas. El discípulo, por ejemplo, llega a ser discípulo en la medida en que alcanza la diplomatura, la licenciatura. Pero el doctorado en relaciones humanas es cualidad del iniciado. Porque conocer la psicología del ser humano es básico. ¿Por qué creéis que el oráculo de Delfos no se equivocó nunca? Hombre, conócete a ti mismo como un hombre imperecedero. Conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque en la medida que te conoces, ya no hay ninguna puerta cerrada. Todos somos exactamente iguales. Pero para llegar a esa conclusión, hay que tener una tercera iniciación o una cuarta. Por eso el oráculo nunca se equivocó. Se equivocaba quien interpretaba las palabras de la pitonisa. La pitonisa no se equivocó nunca. Fueron los demás que no lo entendieron bien. Bien, rayos de oriente, rayos de occidente. ¿Quién se acuerda de los rayos de occidente, genéricos de oriente? Ayer sí que me acuerdo. Venga, va. Venga. Oriente era cuarto de alma, tercero de personalidad. Y occidente es segundo de alma y cuarto de personalidad. Tenemos una correspondencia muy grande. Oriente, ¿y por qué tiene Oriente un cuarto rayo? ¿Cómo lo notamos? Precisamente la filosofía budista, la filosofía de Confucio, toda la enseñanza del Raja Yoga te detiene a alcanzar el equilibrio, la armonía. En el fondo, la armonía no es como la influencia cristiana, el sexto rayo de personalidad y el primero de la India, por ejemplo, cuando lo tocamos, quiere decir, esto lo tienes que aceptar porque es la ley del karma. Eso nos ha venido dado por esa pasividad del pueblo hindú, ese sexto rayo, que seguramente por los colores que tienen, está en un cuarto o un sexto rayo a nivel emocional también. Eso ha configurado una filosofía de aceptación negativa de la realidad. Y a eso le llamamos de forma pasiva ley del karma. Pero no es la ley del karma, ni mucho menos. El verdadero cumplimiento del karma sería entender lo que como grupo, como continente asiático, y manifiesta el alma que es el cuarto rayo, que sería la prueba escorpiniana, vivir el conflicto en armonía. Y mira que oriente de conflictos para dar y vender. Para dar y vender. Pero es que si lo ponemos en occidente, como ha dicho Elena, un 24, un segundo de alma y un cuarto de personalidad, resulta que Occidente se ha estado matando desde que tenemos de época del Imperio Romano para buscar el equilibrio de la forma. Pero resulta que el fondo era bueno. El segundo rayo. Si no, no hubiéramos tenido ni un Julio César ni un Napoleón Bonaparte. Ni un Hitler tampoco. Porque la energía era el segundo rayo. ¿Por qué creéis que durante mucho tiempo nos consideraron a nosotros como que no éramos de Europa? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? No solamente por el franquismo. La idea de decir que de los Pirineos para abajo era otra cosa, no es, lo dijo un sociólogo francés, eso sí, no sé qué, de este siglo XX, pero esa idea de los de abajo, eso no viene de ahora, viene de mucho atrás. ¿Por qué? Por la invasión árabe.
Por ahí va el tema, por el rayo que tenemos como el sexto rayo, que es excluyente porque la conciencia es, ya os lo dije, capricorniana. Pero el capricorniano con Capricornio, aquí tenemos a astróloga, que la parte más densa es una persona muy negativa, muy egoísta. Por alguna razón manifestamos esa cualidad. Y esa cualidad, ¿qué pasa? Que allende los Pirineos no se aceptó, no se entendió que tuviéramos una oportunidad histórica, pero hay un karma pendiente que resolver, de rechazar a Napoleón. Cuando precisamente Napoleón acabó como acabó, sabéis, en Santa Elena, ahí en la Malmaison, envenenado, toda la historia, pero él consiguió a su manera lo que pretendía. Lo consiguió no en aquel momento, casi 200 años después. ¿Por qué? Porque él pretendía la Unión Europea y lo consiguió a su manera, era un discípulo que tenía su personalidad, por descontado que sí, como Julio César, que bueno, sabemos, todos somos la parte personal. Pero ese amor, aquí, en la piel de toro, en el país de Sagitario, no se veía. Y cuesta mucho verlo, porque anteponemos, como hablé el día que hablamos de los rayos, de los países, anteponemos la creencia fanática, el idealismo trasnochado, y los pies no están en tierra, hay que ser pragmáticos. Capricornio, si trabaja la parte material, los pies los tiene en tierra. Pues se trata de ese ideal tan maravilloso de cambiar el mundo, empieza por tu propia casa, pero no lo dejes para mañana. ¿Qué dijimos de Estados Unidos y de la Gran Bretaña? Que tenían un segundo rayo de alma. Estados Unidos tiene un sexto de personalidad, es un país de Acuario, es Géminis. ¿Y Gran Bretaña qué dijimos? Tiene un segundo rayo, es Leo, los leones, el unicornio, la corona, toda aquella pompa. El poder que da Leo de autoafirmación, decir aquí estoy yo, eso es increíble. Claro que el segundo rayo sale, y tanto que sale, y la Commonwealth es un efecto clarísimo. El primer rayo del imperio ya lo hemos conocido. Y lo que le duele, por ejemplo, a un país de sexto y de séptimo es que haya habido esa energía de primero que le haya dicho cómo hacer las cosas. Y luego la generosidad que da el segundo, que aquí pues ya sabemos lo que ha habido, no hay que remarcar tanto. ¿Qué le está pasando a ese otro gran país que tiene los rayos los mismos que España, pero al revés, cambiados? Rusia. Que salió de una etapa difícil, el zarismo, entró en una que era una experiencia acuariana de nueva era, pero que no se puede hacer con personalidad cristiana, ha caído, cayó, afortunadamente, entró otro que, bueno, y tiene que volver a caer, por una razón muy sencilla, porque para sacar lo mejor de un país, lo mejor son las crisis. Crisis de valores, crisis económicas, crisis políticas. Antes nos matábamos, espero que nadie se mate ahora. Pero la única manera que tenemos los humanos, ya que no tenemos la suficiente capacidad de razonar, no tenemos la suficiente buena voluntad, es precisamente llevar a una situación extrema. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos de manera pacífica, porque ahí se vería el cuarto rayo de personalidad funcionando. Nada menos que un escorpión, que están sabiendo lo que es escorpión, que pueda estar en equilibrio, en armonía, de la balinera, porque escorpión es terrible, lo hemos tocado muchas veces. Es dificilísimo la prueba escorpiniana, la prueba de las aguas. Pues imaginaos todo eso adelante. En España no hemos podido vivir nunca la prueba escorpiniana. Nos hemos matado. Pero no de ahora. Hemos tenido 6 guerras civiles. Las guerras carlistas. Y yo veo que no. ¿Y qué pasa? Igual. Porque es dificilísimo. No podemos, no somos capaces de siéntate en la mesa. No, me siento en la mesa, pero tú vas a firmar lo que yo te diga. No, perdona. Así no se puede ir por la vida. Es que yo no sé qué tendrá que pasar. Yo espero que surjan unos cuantos discípulos más en la política, en partidos de izquierdas y de derechas en España, y acaben reventando esas organizaciones y que salga lo mejor de lo que tienen, porque lo tienen, ¿eh? Esa idea de que los conservadores no tienen nada bueno es mentira. Hay gente buena y preparada y orientada a la luz en todas partes. Lo que pasa es que hay una masa alrededor, unos egregores en cada sitio que son terroríficos. Y hay unos egregores donde está el poder, que ya sabéis dónde está, que por muchas buenas intenciones que uno tenga, lo acaban permitiendo. ¿Quién ha creado sus egregores? El pueblo. Con sus odios, básicamente su ignorancia y sus odios. Porque si el pueblo mantuviera la mente en silencio, la conciencia tranquila, los gobernantes, no aquí en nuestro país, en cualquier parte del mundo, no harían lo que iban a hacer. Siempre ha sido el pueblo. Es que nos han pedido los políticos corruptos, mentira, el pueblo es corrupto.
Un ejemplo muy claro, ¿por qué en Noruega o en Suecia o en Finlandia no hay casos de estos como hay en los países latinos? Preguntémonoslo claramente. Porque el pueblo, yo me acuerdo cuando hacía el bachillerato, nos explicaron una cosa muy sencilla. En los años 70, en Suecia, si el inspector de Hacienda no pasaba, o no tenía la declaración, el SOC, lo que fuera, el propio ciudadano llamaba, oye, que no me la habéis enviado. En un país latino, el nuestro, ah, pues mira, no lo he hecho, a lo mejor no pagues. A ver, ¿qué indica esto? O es que el problema no es mío, perdona. Tú formas parte de un colectivo y has de ser responsable y solidario con el colectivo. Es decir, recibió y no dio. ¿Verdad que recibes de servicios del Estado? Has de contribuir. O es que no me han llamado, no me han dicho nada. Falta madurez aquí. Eso es ignorancia, es odio, eso es la parte más materialista que tenemos. Y contra eso, ¿cómo lo sustituimos? Con las creencias. Y mucha creencia, ya podemos hacer las creencias que nos dé la gana, y ya podemos tener la aspiración que nos dé la gana, pero los pies no los levantamos nunca. No nos movemos. ¿Claro? ¿Por qué? Básicamente no hay amor, no hay segundo rayo. Si lo hubiera, las cosas serían de otra manera. Bueno, ya hemos tocado esta, continuamos. ¿Es cierto que el segundo rayo ofrece generosidad en las relaciones internacionales? Sí. ¿Estáis todos de acuerdo en esto? ¿Y que el primer rayo ofrece imposición de criterios? Lo vivimos como una imposición de criterios, pero las acciones más inteligentes y más osadas pertenecen al primer rayo. Y cuando hay que dar un golpe certero, el primer rayo es genial. Y un político ya por definición debe tener primer rayo. Que el primer rayo en el fondo es mano izquierda, ¿eh? Y el verdadero diplomático y el verdadero político es el que tiene mano izquierda. Y no trabaja a corto plazo nunca, trabaja a largo plazo. Nos hemos acostumbrado a 4 años, por eso luego nos quejemos de que ahora tengamos todos los pueblos levantados con obras. Pero si en el mes de mayo tenemos elecciones. A ver, si es que somos un poco tontos, un poco ignorantes todos. Queremos que hagan cosas. Ya no nos acordamos lo que hicieron hace 3 años o 4, no. Lo que hacen los últimos 15 días. Pues a mí no me hace gracia que me levanten en la calle y me alcaltren en la calle cada 4 años. A ver, precisamente cuando falta muy poco para las elecciones. Me parece una tomadura de pelo, como un caramelo a los niños tontos, a ver que no es forma de vivir las cosas. Claro, si nosotros no cambiamos, ¿cómo va a cambiar el político? No puede. ¿Qué pasaría si no hubiera algo de esta última energía, primer rayo en la vida política? Habría guerra. Que sería un desastre. Ah, lo del primer rayo. ¿Qué creéis que pasaría? Si no se tiene esa energía, no se hace nada, ¿eh? Yo recomiendo una película, El Médico, que la fuimos a ver a principios de este año y del otro, y ahí se ve el quinto rayo del investigador, se ve el fanatismo del sexto rayo y se ve el primer rayo cómo funciona. El primer rayo parece una imagen, una escena grotesca, absurda, pero de la manera que trabaja, y desde luego fuera de cámara os lo contaré, es algo increíble. ¿Cómo funciona? Tiramos. El problema, bueno, alguna aclaración más del problema de la introducción general. Hemos tocado la percepción psicológica de las naciones. O pasamos a las iglesias del mundo. Por iglesias del mundo hay que entender religiones mundiales, ¿eh? Lo que pasa es que la palabra castellana, por iglesias, se puede entender religiones y no necesariamente el edificio, ¿eh? Una sinagoga, decimos, no es una iglesia. A ver, es una iglesia de una religión diferente a la católica y a la cristiana. Pero en el fondo es un templo. Una iglesia en el fondo, físicamente, es un templo. Ya le podemos llamar iglesia, le podemos llamar sinagoga, pagoda o como mezquita. Pero en el fondo es lo mismo, es una iglesia. Y lo que hay detrás es otra iglesia, en el sentido de que es una religión organizada. Por ejemplo, ¿qué genera la imposición de un dogma de fe? Castración intelectual. Total. Yo para ti muy crueldad para ti. Seguridad y creencia verdadera. ¿Quién se cree esto? Eso da seguridad, ¿eh? Da seguridad para las conciencias. Claro. A ver, conciencias que no han despertado la luz. Podemos decir cándidas. Yo tuve mi etapa personal también de practicante. Tiras al cielo, si no portas bien. Pero bueno, el tema fue que gracias a lo que fuera, desperté. Pero sí es cierto que hay gente que cree que siguiendo una religión, la que sea, se va a acercar a Dios y va a ir al cielo. Tanto Dios como el cielo están aquí. Dios no está después de la muerte, eso es una equivocación que todas las religiones transmiten. Todas te hablan de que Dios
poco menos, no, perdona, yo prefiero a Dios aquí, porque si Dios no está aquí, en el día a día, a mí mañana no lo sé, porque no sé lo que va a pasar mañana. Por ejemplo, un problema que no han solucionado ninguna de las religiones, a pesar de que las orientales, luego lo pregunto más adelante, el tema por el budismo parece que lo quieren tocar, pero no han conseguido del todo superarlo, al menos a nivel de feligresía, creo que global, puede que haya algunos ejemplos que sí. Por ejemplo, si os preguntan cuál ha sido el mejor día de vuestra vida, ¿qué responderíais? El de la boda, cuando pienso en el día de nacimiento. A ver, vuelvo a formular la pregunta porque tiene mucha enjundia, tiene mucho que ver con lo último que he dicho antes. ¿Cuál creéis que ha sido el mejor día de vuestra vida? Hoy. Ahí está. El problema de las iglesias del mundo es, no, tú no te preocupes, tú sufre, hijo mío, que en el día de mañana Dios te va a regalar todo. A mí me vendieron la milonga de pequeño, que bueno, que poco menos que me van a darme magdalenas, porque me gustaban las magdalenas de pequeño, me las podían comprar, que en el cielo va a tener magdalenas, mira, con 5 años y 6, bueno, vale, de acuerdo, vale, de acuerdo, de acuerdo. Pero, ¿por qué no las tengo ahora? ¿Por qué no las tengo ahora? ¿Por qué dejar todo para mañana, un mañana indefinido? Cuando precisamente la conciencia lo que te dice es que vivas aquí y ahora, porque no hay otro día. Mañana no existe. ¿Quién sabe si saliendo a la calle un autobús nos va a coger y adiós? Y ya no salimos de aquí. El mejor día de nuestra vida no fue ayer, es ahora mismo. Y no fui esta mañana ni hace una hora, ni cuando empezamos la charla, es ahora. ¿Por qué? Porque la energía está aquí, ya no está antes. El tiempo tiene esta particularidad, no tiene otra. Castración intelectual. También pues el día de la muerte que ha recogido todo. Bueno, pero entonces ese día, si estamos conscientes, será el mejor. Pero será. Ah, vale. Claro. Pero hasta este momento, el único día bueno es este. Porque es que no estamos viviendo, ¿no? Siempre y cuando estemos conscientes de lo que hacemos, es el mejor momento de nuestra vida. ¿Por qué he puesto castración intelectual? Porque seguir un dogma de fe anula la mente. La mente racional no existe. A ver, que se lo pregunten a Giordano Bruno, a Copérnico, a Galileo, al señor Miguel Servet, que era español, que el señor este Savonarola lo quemó en Ginebra, en aquel momento allí, porque se le ocurrió decir que la sangre circulaba, ¿no? Anatema. Aristóteles dijo que no. ¿Y si se equivoca Aristóteles? Ah, no se equivocó. Cuando se coge una creencia, como se tomó ese filósofo griego como madre de la Iglesia, cuando se sigue fielmente una creencia, apague y vámonos. No se puede hacer nada contra un dogma de fe. Bueno, ¿y por qué? Porque no. ¿Y por qué? Porque siempre se ha hecho así, pero no se puede hacer. A ver, si entramos en esta dinámica, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos? No nos movemos. Por eso, toda la gente que ha salido de estos sitios, pero no solamente en el orbe cristiano, el orbe budista está bien igual. De fanáticos, no nos engañemos. Aquí viene gente de vez en cuando que habla maravillas, yo no lo niego. Pero ya os lo he dicho muchas veces, que lo único que tuvo valor de decir las cosas por su nombre fue el Dalai Lama, cuando reconoció que lo del Tíbet era fruto que durante siglos estuvieron matando unos grupos contra otros dentro del budismo tibetano. Y ha sido en todas partes, porque todo lo que sigue la línea del sexto rayo, porque es una energía que es muy especial, hay que decirlo, y porque el ser humano tiene en gran parte la conciencia focalizada en el plexo solar. Y sabéis que por ahí el sexto entra a través de quién, de qué planeta, Marte. Marte entra también el otro, Neptuno, pero para llegar a Neptuno hay que cubrir mucho Marte, hay que picar mucha piedra. Y lo podéis ver, leer textos de gente que haya pasado por ahí. El libre pensamiento está reñido con los fanatismos y los dogmas de fe. ¿Por qué creéis que se critican determinadas filosofías? Porque, por ejemplo, ¿por qué creéis que se critica la gran invocación, la filosofía esotérica, la teosofía? Porque por parte de la gente que la utilizamos, esta filosofía esotérica, la secreta como también se conoce a nivel interno, tenemos una tendencia de sexto rayo de la era de Piscis, es decir, esto es así. Claro, a una mente racional que solamente no ha despertado a la otra parte, le es completamente imposible entenderlo. Cuando hablamos de rondas, cadena, raza, raíces y todo esto, bueno, cosmogénesis es algo y antropogénesis es algo, vamos, es un manjar difícil de digerir para mucha gente. Tanto es así que lo que se recomienda es que
empieza por otro camino. El tema de los rayos, hay gente que le que la cabeza que no. Sin embargo, el tema de los rayos, cuando se toca y se entiende que es la psicología del alma, el tema de las energías, la cosa es diferente, pero se necesita mucho, mucho tiempo. ¿No creéis que yo, cuando empecé a conocer los rayos con 18 años, 20, yo entendí algo, no entendí absolutamente nada, ¿no? Y todavía reconozco que me queda, pero bueno, de esta encarnación me iré y no habré pasado la primera lección que va, ni eso. Digo así, ¿cierto? No. No, porque cada vez hay más. Y la ventaja de los 7 rayos, de la filosofía esotérica, de esta rama de la filosofía esotérica, es que te sirve para entenderlo todo, junto a la ley de triángulos, al sistema de triángulos. A mí me gustaría, eso hay que hacerlo en equipo, poder descubrir dentro de un país, por ejemplo, el triángulo que hay formados de ciudades, que son chakras, son vórtices energéticos. He contado varias veces que Barcelona para mí es siempre el de tercer rayo. Una actividad increíble, una ciudad abierta, no como otras ciudades. ¿Cuál has dicho? Barcelona. Barcelona. Para mí es un pequeño chakra de tercero, a nivel planetario, junto con Milán, Frankfurt y otras ciudades del mundo que no vamos a contar. ¿Por qué? Además, para mí es un triángulo de energías, pero ¿por qué lo digo? Porque veo movimiento, veo mercado. ¿O es que mercado? Es que gracias al mercado está la espiritualidad. Si no hay actividad económica, la gente no tiene para dedicarse a la filosofía esotérica. Vamos a ser claros. Eso choca con la creencia general, es que tiene que chocar con la creencia general. La creencia general no tiene por qué ser verdadera. Bueno, y desencadena fanatismo y crueldad. Qué raro, ¿no? Porque si es la adoración a Dios, ¿por qué han salido tantos fanáticos y tantos...? Bueno, lo estamos viendo lo que pasó hace 2 días en un pueblo de Pakistán. Entré a una escuela y como si me han metido en la cabeza de que no tenéis que estudiar porque si estudiáis ya no tenéis miedo, ¿qué voy a hacer? Voy a meter algo terrible. Aquí nos equivocamos en un tema. Nos hemos quedado con la idea de que 145 personas, jovencitas, niños, han sido asesinados, ¿de acuerdo? Pero eso, dentro de la gravedad, os puedo asegurar que no es lo peor. Lo peor es el egregor de odio que se ha generado con eso. Tanto por la acción que han hecho, lo que se ha alimentado ese egregor, como el resto de las familias, del pueblo y del mundo que han proyectado hacia allí. Si cada vez que viviéramos esto, estas cosas tan terribles, lo viviéramos en clave escorpiniana, es decir, ese conflicto viviendo en armonía, al egregor lo matamos de hambre. Es decir, lo mata por inanición, muere. Pero ¿qué pasa? Tenemos tendencia a alimentar el fuego. Aunque aparentemente digamos que Dios, bueno, que Alá es grande, que no hay problema, que ya veréis que Dios nos quiere, ¿de acuerdo? Pero internamente estamos huyendo. Y eso es lo que quiere la parte oscura. Que en el fondo es el egregor, nada más. Y esto ha pasado en todas, ¿eh? Todas las religiones. Todas, todas, todas. Y quien tenga dudas, pues que miren los noticieros, el muro de separación, todo lo conocéis todos, ¿no? La energía del sexto rayo sería entonces la responsable. Podemos decir no, porque esta energía, iglesias mundiales, solo habla de espiritualidad. Luego hacéis vuestra aportación. Sí, porque esta energía solo genera fanáticos e ignorantes. El problema no sería la energía, sino el uso que hacen de la misma algunas conciencias limitadas. Esto lo quiero remarcar porque no quiere decir la gente que tiene corta luz, tiene poca luz. Es otra cosa lo que os quiero decir con esto. ¿Quiénes serían, pues, estas conciencias limitadas? Ahora lo tocamos ahora. ¿Es cierto que el fondo de la humanidad es bueno? ¿Por qué? Bien, otro voluntario, otra voluntaria, que quiera contar... ¿Osune? ¿Quieres decir? Entonces, ¿esta energía de sexto rayo es responsable de todo el desaguisado mundial? Es la energía de la civilización de Piscis, de la guerra de Piscis, perdón, y ha configurado una civilización acorde a esa energía. Ahora entra tímidamente, podemos decir que sí, que prácticamente desde... ¿Qué sé yo? No, el micro no lo pongas por aquí, que se acopla. Que se acopla el micro. Acuario no manifiesta exclusivamente el séptimo rayo. Esa es la idea que se vende a través de Urano. Acuario manifiesta un quinto rayo, el mismo de Leo. Lo que pasa que el uso de la inteligencia, de la búsqueda, de la investigación, nos va a llevar a la luz. Que el quinto rayo, y a veces se lo he dicho más de una vez, es el rayo de la psicología del alma. No es el segundo, como se dice, sino que a través de la investigación, de la búsqueda interior,
vamos a alcanzar la liberación, la luz. Y eso es algo que debemos tener claro, en el sentido de que, formulándonos preguntas, por eso meditamos y utilizamos un pensamiento simiente. Gracias a que investigamos ahí la conciencia, vamos grabando un túnel, y ese túnel al final, Santa Clara nos pondrá en contacto con la mónada, con la entidad espiritual. Bueno, hemos comentado antes que genera en conciencias no orientadas a la luz, fanáticos e ignorantes, gente que no tiene, que es mística, que no tiene un cerebro montado, una mente formada, que no quiere pensar, que solamente con lo que tiene tiene bastante, o cuando le presentas un texto te dice que es muy complicado y no lo quiere, ¿por qué? Pues porque el vehículo mental no lo tiene desarrollado, ¿no? Y básicamente es atlante. De estos, en el planeta Tierra hay mucha gente de esta conciencia. Es una fase de la vida, de la evolución del alma, por lo tanto hay que aceptarlo. Lo puede interpretar a su manera. Pero si no tienes, uno no ve, no estudia y no tiene la información de lo que piensa el otro, el problema de estas energías es que cuando se vivía en conventos o en monasterios, estaban pequeñas comunidades, hacía su papel, pero hoy vivimos en un mundo interdependiente. Entonces es muy difícil sostener ese punto de vista, esa autarquía espiritual. En todas partes se adora a Dios y se venera a Dios, y en todas partes hay verdaderos servidores a la luz. Lo que pasa es que cuando uno se reviste de las características de su propia creencia, aquí hemos puesto religiones, pero las creencias políticas son iguales, ¿eh? A ver, ni el fascismo soluciona nada, ni el comunismo o socialismo descentralista ha solucionado tampoco nada en el mundo. Han sido parches. Y si no, experimentos acuarianos, cuidado, de investigación. Ya llegará el momento en que se manifieste lo nuevo. Pero para eso hay que picar piedra en cantidad, ¿eh? En cantidad. Sacar toda la animadversión, el odio, la ignorancia, los falsos conceptos, los prejuicios, que lo tocaremos en el tema de las niveles raciales. ¿Quiénes serían las conciencias limitadas? Las clases dirigentes de las diferentes épocas de la evolución de la humanidad. Siempre se ha utilizado la religión para dominar al pueblo, pero no solamente por la casta sacerdotal, sino por el poder político, porque tiene un aliado perfecto. Si haces lo que este Dios dice, en la Babilonia, ¿cómo se llamaba? ¿Baalbek o qué nombre tenía Marduk? Los dioses babilonios. Si no haces lo que este, te pasará esto otro. Y el poder político encantado, tenía una legión de seguidores atemorizados. De vez en cuando hacen un escarmiento público y aquí Dios mañana lo vio. ¿Verdad que sí? En la antigua Roma, bueno, los romanos fueron más inteligentes, ¿eh? Eran muy acuarianos en ese sentido, pueblo que conquistaban e incorporaban sus divinidades. Curioso esto, ¿eh? Una cosa muy astuta, ¿eh? Porque estaban bien con todo el mundo, en la parte que era, no era problemática. ¿Qué le ha pasado a otros? Pues que no han seguido ese ejemplo y han fracasado por eso. Porque contra una creencia, contra el sentimiento de formar parte de un país, sentimiento nacionalista, o creer que tu Dios es más que el otro, que tu religión es más que la otra, contra eso no se puede luchar, eso hay que aceptarlo, es una etapa de la evolución humana. Pero siempre, a ver, ahora no hay líderes, pues, en otras épocas han salido líderes que han arrastrado a la humanidad, han sacado de situaciones horrorosas. ¿Sabes por qué no hay líderes? Nadie. ¿Sabemos por qué no hay líderes de ese tipo? Porque la raza humana ha despertado bastante. Por eso hay más luz ahora que antes. ¿Creéis que nos van a vender la milonga de que va a venir uno que nos va a solucionar la papeleta? No, lo que haya una de Nahuel, ¿no? Lo que Rajoy no se cree nada, precisamente. Bueno, los primeros presidentes de Estados Unidos. Es que eran iniciados, estos eran iniciados. Es que esto es tremendo. Tenemos iniciados, ojo, Hay discípulos en el mundo. Yo no puedo decir quiénes son, he dicho algunos y bueno, ya está. Pero de los que están vivos, no, pero yo os digo siempre, mirad los medios informativos de cualquier cadena y fijaos muy bien en la cara y en los ojos de algunos de ellos. Sí, pero no quieren liderar nada. ¿Sí? Algunos trabajan para sabemos quién, no hay problema. Es una etapa de la evolución de la conciencia y otros trabajan plenamente para la luz. Lo que pasa es que están rodeados de buitres. Yo más os puedo decir. Pero a través de la historia ya lo hemos sabido, ¿no? El siglo pasado ha habido bastantes, Yo, por ejemplo, Papa Francisco está removiendo. Este hombre está, a mi modo de ver, mi modesto modo de ver, está haciendo honor al papel que tiene. Líder de una iglesia. Cuidado, porque este papel lo lleva muchos años el Dalai Lama haciéndolo. Lo lleva muchos años haciendo.
su manera. Y este hombre lo ves feliz, lo ves contento, es llano, Francisco, el Papa Francisco es igual. Lo que pasa es que el Papa Francisco, hay que reconocer una cosa, está al frente de una organización que, Madre de Dios bendito. Y eso que está actuando de una manera, una valentía increíble. Porque que le llegue una carta de un pueblo o de una ciudad española contando un problema de un muchacho que tuvo cuando estuvo en el seminario y que ordene inmediatamente una investigación, supone que donde ha recibido la carta no ha habido ningún impedimento y nadie ha hecho con la carta esto. Ojo, ¿eh? Que tienes que rodear de un equipo de una fidelidad absoluta para que eso llegue a manos del jefe. Porque este tipo de reclamaciones nunca llegan a manos del jefe. Nunca. Y hay que quitarse el sombrero del equipo que se ha montado alrededor. Es que él tiene una cara que expresa el alma. Y es un hombre, para mí, miedo de ver, es un hombre que expresa energía de quinto rayo. Sí. Como el anterior, los ojos son de quinta rayo. Hombre bonachón, investigador. Y el anterior también tenía algo de profesor de quinto rayo también. El Juan Pablo II ya no, ya me cae. Oye, Jesús, la energía esta de sexto rayo, que siempre la ponemos ahí, pero de alguna manera la aspiración, ¿qué necesita de otras energías para llevarla a cabo? Es que los siete rayos en el fondo no son más que siete variedades de una energía única, que es el primero. En este segundo sistema solar es el segundo. Segundo rayo es la madre en este momento, porque el logos solar está trabajando esa energía. Con lo cual se quiere decir que el único elemento cohesionador de todo es el segundo rayo, pero es que es una realidad como un templo. Por ejemplo, esto que tengo en la mano, el ratón del ordenador, diréis, bueno, es un trozo de plástico. ¿Sabéis por qué están las moléculas cohesionadas? Porque existe la ley de atracción, que es la ley del amor, una de las tres leyes básicas del sistema, del universo, sistema solar y de todas las galaxias. Si no hay amor, la materia no está cohesionada. Por ejemplo, para que una masa, un pastel, esté bien, ¿qué hemos de poner? La harina, los huevos, la levadura, masa madre. Pues todo eso, si añadimos azúcar, el azúcar tiene la particularidad de engancharlo, de cohesionar moléculas, claro, tú eres química y lo sabes. ¿Por qué se pone eso? Porque es una aportación, es una conquista de la humanidad. Lo que pasa es que, ¿cómo hemos entendido la ley de atracción? Pues de cintura para abajo, a nivel de sacro. Y el sacro tiene la función que tiene, perpetuar la especie. Ya Lemuria hubo una prueba muy fuerte con el sacro y fracasó. Hablamos mucho de la Atlántida, por ejemplo, pero de Lemuria no hablamos nunca. Y también acabó como acabó, con cataclismos, hundida. Y éramos nosotros, seguramente. ¿Cómo acabará este? Pues no lo sabemos tampoco. ¿Alguna entonces pregunta? Esta energía que necesita el séptimo para llevar. Segundo, amor. El cristianismo es una energía acuariana, es segundo rayo, pero con el vestido del sexto. Claro, como no sé lo que es amor porque estoy viviendo en el plexo, ¿qué pasa? Me agarro la creencia, me agarro el fanatismo. Y a veces confundimos los fanatismos con el primer rayo. El primer rayo es seco, ¿eh? Seco, ¿eh? Te corta la mano y pues os decía que vierais el médico por lo que hizo, el califa aquel. Pero es que el sexto no te deja vivo, te machaca hasta el final. ¿Continuamos? Se dice que las religiones orientales fomentan la paz y las occidentales fomentan los conflictos. ¿En qué estaría basada esta creencia? ¿En conocimientos concretos de la materia? ¿En idealismos escapatorios? ¿O simplemente sería ignorancia? Y abajo os pongo la doctrina de los avatares. ¿Es cierto que las religiones orientales fomentan la paz? Hombre, ellos hablan mucho de paz. Sí, pero el Buda. Ashoka, el emperador Ashoka difundió el budismo con la espada y no consiguió acabar con el hinduismo, como estaba previsto. Hombre, algo porque sí. Porque la espada en India no hay casi nada de budismo. Algo sí que han hecho, porque la meditación ha venido de Oriente. Lo del Buda ha venido de Oriente. Toda la filosofía, pero es que Cristo también es Oriente. Palestina es Oriente. Pero Cristo, lo que enseñan de Cristo, por ejemplo, no enseñaban la meditación, la oración. A ver, esto es lo que nos han transmitido a la Iglesia. En el fondo, el Padre Nuestro no se nos ha enseñado bien. Para hacerlo bien, deberíamos cantarlo en latín o en arameo.
Yo de pequeño en latín sí que lo cantaba, lo pronunciamos. En arameo no, no. Porque tiene mucho más poder, pero no como una retahíla, una letanía. No. Es como la gran invocación. Si empezamos desde el punto de luz, tararí, tararí, no. Así no es. La diferencia entre oración y meditación radica en la forma en que se utiliza. Si uno trabaja a nivel de plexo y bla, 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 no. Ahora, si uno se concentra en lo que hace y está visualizando las energías, el valor del Padre Nuestro, no la versión actual que tienen, la que tenían antes, lo que pasa es que la gente no entendía a nuestras deudas. Y eso de perdonar nuestras deudas. Deudas se refiere a la parte kármica, no a las deudas materiales. Y los pecados es la incomprensión. No, pero a ver, es que se dirigían unas masas que eran incultas, ignorantes. Yo lo entendí así cuando lo rezaba. Mira. Y lo de las deudas. Y pedirle al Padre que te perdone tu karma. Es imposible. Eso es en contra de la propia evolución. Ofréceme una nueva oportunidad. No me des de comer, dame trabajo. Es que aquí está la clave. Se nos ha enseñado a ser súbditos. Por eso, perdónanos, Señor. A ver, danos el pan nuestro de cada día. Te lo va a dar igualmente. Lo único que te pide el Padre es que tú seas corresponsable, que aportes algo, no a él, que no lo necesita, sino a tus semejantes. Ya sea amor, inteligencia, adaptabilidad, energía de primer rayo, lo que sea. Eso es lo que te pide. El problema ha sido que todas han transmitido el mismo mensaje. Dios te lo dará. ¿Pero por qué Dios me lo tiene que dar? Soy yo el que lo tengo que dar a los demás. Porque si yo busco, si yo escarbo dentro de esa mina, de esa parte oscura, voy a encontrar la luz, que eso es el tesoro que tengo que dar a los demás. En la medida en que lo hacemos, somos humanos. El que no da nada a los demás, es decir, no comparte, no está siendo humano. O sea, que esto es difícil de decir, porque hay gente que no te lo aceptará a la primera. Sí, pero a qué Dios estaba dirigido esto. Es que aquí está la interpretación que hacía el Mosén de turno, el sacerdote. No lo enseñaban bien. Claro que no, porque no les interesaba, volvemos a hablar antes de la castración mental. Claro, no solamente el orbe cristiano, todas las religiones de la tierra, todas. Porque si se dice la verdad, y la, a ver, ¿qué religión? Sí que las hay, grupos que practican un libre pensamiento. De hecho, si uno se mete en una organización, hay una cosa que hay que tener muy clara, del tipo religioso. Una cosa es la praxis, es decir, la práctica diaria, que básicamente tiene que guiarse con el triángulo de meditación, la meditación, el servicio y básicamente el estudio. ¿O el trabajo de sí mismo? No, no, es que es eso. Eso es el trabajo. El trabajo de cualquier fiel, feligrés, de cualquier religión del mundo, como de cualquier esoterista del mundo, o seguidor de la filosofía esotérica o metafísica, es el estudio, ya sea de los símbolos, de lo que hay detrás de los arquetipos que se presentan a la humanidad, ya sea la astrología, ya sea cualquier concepto metafísico. El estudio, por un lado, la práctica diaria de esa investigación que es la meditación, y luego manifiéstamelo, que es el servicio. El grupo es de amor y poder, ¿no? Claro, los evangelios. Porque esa. Mire, Cristo les dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir? Pues por el servicio que haces. ¿De qué sirven estos tiempos, por ejemplo? Es que uno, fulanito es muy espiritual. Bueno, ¿qué hace fulanito? Pues una persona pasiva, muy dulce, y puede buscar el equilibrio, pero resulta que fulanito o fulanita no hacen nada por los demás. O cumple con el protocolo de dar una limosna al pobre, que es el arquetipo que todos conocemos, ¿no? O como es karma y gracia. Exactamente. Pero ¿eso qué significa? No, señor mío, sal a la calle y mézclate con los demás. A mí me falta el autoconocimiento. Claro. El hombre conócete a ti mismo. Pero es que eso te lo da el servicio. Cuando uno manifiesta, que en el fondo el nazareno dijo, ponle otra mejilla, ¿qué quiso decir con eso? Buda dijo lo mismo, con otras palabras. Cuando uno dice, ponle otra mejilla, es decir, manifiesta amor, compasión por la humanidad, y lo demás no importa. ¿Qué se le pide a un iniciado? Un discípulo que se prepara por la iniciación. Sirve. Tú búscate un campo de servicio. Y va a salir aquel campo que, si lo has hecho bien internamente, has estado en silencio, tu conciencia te va a conducir todo a ese campo. Una vez te metes en él, hacia adelante. Tenemos un ejemplo en Vicente clarísimo. Tenemos en el fundador de la religión esta,
que se hace aquí, los de la técnica de meditación esta, señora que es del fondo, que se hace no, aquí. No, lo que sería Andrew Coré, el fundador este. Pues tenemos un ejemplo, 40.000 sitios. Cuando uno coge un camino, el tren de un servicio, ahí se monta, ahí se acabó. Y le preocupa bien poco. Una de las grandezas, por ejemplo, de Cáritas, una religión de una organización de la Iglesia Católica, Cáritas significa caridad en latín, es que atiende a cristianos, a musulmanes, a budistas, a hinduistas, lo que sea, porque el amor no tiene colores. Pero claro, si nos ponemos la etiqueta, yo no, porque Alá me dijo esto, porque Vishnu me dijo lo otro, porque Krishna me dijo aquello, o porque Yahvé me dijo lo allá, resulta que ahí no vamos a ninguna parte, señor mío. Es que ya va siendo hora de que nos pongamos todos a sentar en esta, pues caramba, que la unidad es una, que el planeta no da para más. Si continuamos así, ¿dónde vamos a ir? Por eso se decía al principio, la buena voluntad, es amor en movimiento. Ni las religiones orientales fomentan la paz, ni las occidentales los conflictos. Esto hay que decirlo claro. El fanatismo está en todas partes. Sí que es verdad que de Oriente, porque sale el sol por allí, nos ha venido la técnica, el Raja Yoga, la búsqueda interior. Pero que en Occidente también existe esa técnica. Lo que pasa es que la primigenia vino de allí y básicamente es la misma. El señor Platón ya nos lo dijo, Sócrates nos lo dijo. Sócrates fue el más inteligente de todos, a mi modo de ver. La famosa pregunta interna, la espiral, la reflexión en espiral, es el método que se utiliza en un ashram de la jerarquía. Esa idea de que el ashram, el maestro, está allí, bueno, el maestro aparece cuando aparece. Pero si el maestro habla de algo y alguien quiere decir algo, tiene que ser ya con la idea de que aporte algo a lo que ha dicho, que es muy difícil esto. Y el que continúe tiene la obligación de levantarlo. Y cuando llega un momento que ya no sabe qué hacer, se calla. ¿Por qué? Porque la energía ha quedado arriba. Pero subir de arriba hacia abajo no está permitido. Ni no solamente ahí, ni en los grupos masónicos, ni en grupos de meditación cerrados, etcétera, etcétera. No se puede permitir que aparezca un elemento, un miembro, que de haber estado hablando de la filosofía de no sé qué, automáticamente te haga un comentario chabacano sobre una película que acaba de ver. He conocido algunos casos aquí, en esta sala y en otros lugares de Barcelona, y francamente la energía ha hecho ¡zas! Y ahora levántala. Ya no la puedes levantar. Yo he tenido experiencias difíciles en alguna luna llena, que después de haber estado una energía muy elevada, ha salido el de siempre, la persona que, bueno, pues que tiene que estar ahí, para que los demás practiquen la búsqueda de armonía, el equilibrio, y te ha tirado por tierra el trabajo. Bueno, a base de intentos conseguiremos la estabilidad. Básicamente es ignorancia, es un ideal, una idea escapatoria, creer que en Oriente está toda la sabiduría, toda la luz, etcétera, etcétera. Yo en la India vi cosas que francamente no son los pelos de punta, y en Kathmandu también. Pero bueno. Unidad internacional, ¿os acordáis de este tema? Es una necesidad, es una ilusión. ¿Por qué no hay unidad internacional? ¿Qué representa la ONU en el tema de la unidad internacional? ¿Los nacionalismos impiden la unidad internacional o la fomenta? La Unión Europea. ¿Quién quiere hablar de estos temas? Venga. Esto es el futuro, para mí eso es el futuro. Es el futuro, bien. Pero es una necesidad. Pero es una necesidad. Es una necesidad mundial porque el mundo nos hemos dado cuenta que tiene los días. A ver, la civilización está teniendo contados. Esta civilización, el mundo no. Esta civilización tiene los días contados. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Y como no nos gusta, nos la queremos cargar. Todos. Es que no funciona. Porque no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Porque nosotros no funcionamos tampoco, somos profundamente egoístas. Y eso hace que la luz no fluya en la dirección correcta. Contamos en este momento, cuando hablamos de este tema, de que uno quería la unidad internacional a su manera. Hemos tenido un caso este que he citado antes, Cuba y los Estados Unidos, que bueno, que afortunadamente se han sentado a la mesa y van a establecer relaciones diplomáticas, reanudarlas, que eso ya es un milagro. Si luego se produce una visita mutua de cortesía, fantástico. Ese antacarán, ese puente se vuelve a abrir. Ese puente de luz. Pero si mantenemos actitudes numantinas de declarar la guerra a los demás y yo, estamos creando separación. Y el segundo rayo, básicamente, el amor, es construir puentes para que circule la luz de la vida. Tenemos ahí un trabajo increíble. Es una necesidad, no es una ilusión. ¿Por qué no la hay?
por el egoísmo. Pero es que no es lo mismo crear puentes entre pueblos que crear que un pueblo, pues a nivel económico y tal, domina todo el resto. Es que eso no es amor ni es orientación, eso es imposición de mercado. Pero bueno, es lo que suele pasar ahora últimamente. Claro que sí, es lo que suele pasar. Que la gente lo que quiere es dominar, sí, con el rollo de que todo es unido, la Unión Europea y todo está, pero en realidad se está dominando por unos cuantos y no está realmente esta unión. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. La Unión Europea ha sido la plasmación de una necesidad urgente de las mentes, de las conciencias más evolucionadas de Europa, españolas también, ¿eh? Tuvimos un europeísta increíble, Salvador de Madariaga, y hemos tenido mucha gente abocada a la luz. Lástima que no se lo recuerde tanto. Pero, ¿qué pasa? Que las masas no reconocen en momentos de crisis el papel que ciertas personas orientadas en mi intención han desarrollado. Por ejemplo, ahora hay interés, ciertos grupos minúsculos en toda Europa, bastante reaccionarios, de raíz cristiana, quieren cargarse el proyecto acuariano. Si fuera mayoría en el Parlamento Europeo, lo conseguirían hacer. Hay quien quiere reivindicar el franco, el florín, el marco, etcétera, etcétera, la lira, incluso la peseta, o el escudo en Portugal, o el dracma en Grecia. Pero ¿sabéis lo que supondría esto? Volver a noche de los tiempos, volver para atrás. Ya no podemos traicionar. Sí que hay una crisis que es la primera parte de la Unión Europea, lo que hemos vivido, que pues, se ha juntado una camarilla de almas que de la luz tenían poca, tenían bastante oscuridad y prácticamente han saqueado varios países, entre ellos el nuestro. Muchas veces, siempre, con la convivencia y la ayuda de los dirigentes del país. ¿De quién es culpa eso? ¿Del pueblo? No. ¿De la clase política? Es de todos, ¿eh? De todos. Por ejemplo, nos quejamos mucho a nivel de medida internacional que los chinos fabrican infinidad de cosas que no valen para nada. ¿Y por qué las compramos? Yo el primero, ¿eh? Porque compramos polígrafos que duran lo que duran, porque compramos libretas y porque no decimos abiertamente que todo lo que viene, incluso este ordenador y este proyecto y esa cámara están hechas en China. Por tanto, no juzguemos. No juzguemos. Es que los musulmanes, los árabes, no sé qué, pero ponemos gasolina y viene de dónde. Es que formamos parte del mismo conglomerado. Hemos de buscar una solución, no continuar por el camino de la crítica. Ahí no hacemos nada. Y bueno, la pregunta, ¿es cierto que los nacionalismos impiden la unidad internacional o la fomentan? Depende de qué nacionalismo. El nacionalismo ni más ni menos que es la autoafirmación de una identidad. Es querer manifestar una conciencia. Generalmente surge porque ha habido otro colectivo, otro nacionalismo que ha intentado anularlo. Esto es una cadena, es una acción kármica. Como es una acción kármica, hay que buscar un punto de armonía, de equilibrio para neutralizar ese efecto. Y eso es la buena voluntad. Si no hay buena voluntad, el nacionalismo crece. En cierta manera, en Europa, el siglo pasado y este, han surgido en Europa otros países. Claro. De cierta manera, la Unión Europea existe, existiendo países. Exactamente, claro, y con personalidades muy acuciadas, como por ejemplo Francia o Alemania. Que Alemania y Francia hicieron un sacrificio tremendo renunciando a sus monedas. Francia sobre todo, ¿no? Pero Francia esparce la luz. Como tiene luz, la manifiesta. Tendrá sus contradicciones personales, no lo niego, como lo hablamos nosotros, o Italia, o Rusia, o lo que sea. Pero realmente hizo un trabajo increíble. Pero hemos de continuar por ese camino. Yo espero que algún día la Unión Europea llegue desde Islandia hacia los Urales. O sea, que la Rusia esté dentro, porque debe de estar formando parte de esto. Ahora, para ello, la parte oscura que está en un lado y en otro, tanto lo que representa la OTAN como lo que representa la antigua Unión Soviética, eso tenga que pulir, pero bien pulido. Pero espero que eso sea una cosa práctica, que se llegue a materializar. Ojalá. Pero Inglaterra no ha querido. Gran Bretaña tiene un pequeño problema. Gran Bretaña, Vicente lo dijo, forman parte, son los antiguos romanos. Están anclados en el pasado. Pero hay una cosa que es muy curiosa.
fuera de la Unión Europea no van a estar bien, ¿eh? De hecho, no forman parte de los acuerdos de Schengen, es decir, es un país que, bueno, que va, no les puedes entrar libremente, tienen sus manías. Pero es porque se sienten, saben perfectamente que si se abren más, desaparecen. ¿Y Suiza? Suiza es un caso ya particular. Es un caso particular. Históricamente ha sido lo que todos sabemos, es decir, un lavadero de energía, de cosas no muy claras, pero también es un foco de luz, ¿eh? Hay una sede de Naciones Unidas, es un chakra de la humanidad, hay una energía especial en Ginebra. Suiza es otro, otro mundo, ¿eh? Los suizos también son otro mundo, ¿eh? Ellos votan cada 15 días o 20, tienen un referéndum. Oye, participan en todas. Y es un pueblo que, ojo, ¿eh? Hay que hacer una cosa y se hace, ¿eh? No pierden el tiempo hablando, por eso critican tanto a los latinos. Tienen sus razones. Tienen sus razones, ¿eh? Bueno, todo ser humano medianamente orientado anhela vivir en un mundo donde el orden, la ley y las oportunidades para vivir sean una realidad. Donde la fraternidad y la posibilidad de vivir en paz resulten algo más que meras aspiraciones. Donde el término ser humano signifique lo que éticamente ha reconocido la civilización humana. Donde el reparto de la riqueza sea equitativo. Y donde el poder, y donde poder desarrollar todo el potencial que el ente humano atesora. Bien, me he olvidado antes, en la doctrina, en lo que ponía las religiones, el tema de la doctrina de los avatares. Esto está referido a la idea de que todas las religiones de la Tierra tienen un Mesías, esperan una revelación. Para los cristianos es el Cristo, para los musulmanes el Imam Mahdi, para los del Oriente el Buda Maitreya, etcétera, etcétera. Todas sustentan, para los judíos el Mesías, todos buscan el avatar. Es decir, sabéis que periódicamente, coincidiendo con el cambio de eras, el Vishnu, el segundo aspecto de la divinidad, envía un mensajero a la humanidad. Es decir, hay un nuevo repunte, por decirlo de alguna manera, de lo que es la orientación. Se aportan unas cosas o se aportan otras. Ha llegado el momento que la religión, tal como la conocemos, desaparezca y se convierta en algo que siempre tuvo la base, que es el servicio social, la solidaridad. Esto ya lo hemos tocado un poco antes. Bien, comentarios sobre esto, venga, familia. Pues es que todas, ¿no? Pero los 5 puntos. Esto es mío, esto no es de Piedra. ¿Lo veis todo bien? Sí, claro. ¿Y por qué necesitamos la Unión Internacional? Hombre, porque somos una conciencia única, planetaria, por decirlo de alguna manera. Somos conciencia planetaria. Entonces ¿sí? Necesitamos unidad para. Bueno, el problema es que ya acabamos enseguida. El problema de las minorías raciales. Una minoría racial sufre el acoso por parte de otro grupo más poderoso. Pregunta él. ¿Es cierto que la minoría no admite integrarse al grupo mayor? ¿Por miedo a perder su identidad? ¿Por prejuicios? ¿Por odios ancestrales? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Por miedo. Por miedo. La minoría racial, por miedo. Por miedo. La minoría racial generalmente, bueno, esto lo vemos aquí, tenemos una minoría racial increíble, ¿no? El pueblo gitano. Tiene mucho miedo. Son seres humanos como los demás, ¿eh? Ojo, ¿eh? De pequeños seguramente que nos enseñaron la desconfianza hacia ellos, ¿verdad? Porque había gente que vivía de manera marginal. Sin embargo, cuando se los trata, no todo el mundo es así. Sí que es cierto que tiene unas dificultades de adaptación grandísimas. Pero también es cierto que no se les facilitan las cosas a ellos para nada. Solamente por pertenecer a esa etnia ya, ojo, cuidado que son, ¿no? Que son esto. Jesús, se les da muchas oportunidades, ¿eh? Sí. Y no las aprovechan, ¿eh? No, es que el problema es que, por ejemplo, el problema está que si se adaptan a las condiciones de vida que le ofrece el pueblo payo, automáticamente pierden su cualidad. Y luego hay un problema, su colectivo lo rechaza. Claro, y además solo quieren cierta parte del otro colectivo, y la otra parte no quiere. El cambiar, no. Por ejemplo, ahí me explicaron. Hay mucho machismo. No, no, porque sin cultura, no es una tradición. Sin embargo, miden y no dan nada. Tienen una cualidad muy importante que no hay que olvidar, ¿eh? Que, por ejemplo, una persona enferma, un anciano, no lo abandona. Están con él hasta el final. Aparte de los 40 días de vuelo, etcétera, etcétera. Esto es una historia.
Pero sí que es verdad que todavía esta costumbre que teníamos aquí de cuidar a los abuelos, los padres, ahora no, mandamos a la residencia, con la crisis no. Pero ellos no lo hacen eso, están con las personas mayores desfavorecidas. Eso es para mí no de encomio, ¿eh? Eso, que sí que es verdad que lo necesitan porque si no acaban diluyéndose. Y que aquel que se ha integrado en el mundo para ellos es mal visto, sí. Que hay una cantidad de rechazo y de abandono social, de abandono escolar increíble, sí. Sí. Algunos llegan a la universidad, pocos, y son como los demás. Sí. Como los demás. Como los negros, como exactamente. Lo que pasa es que hay una parte, un egregor ancestral que se queda en la noche de los tiempos que les impide evolucionar. De hecho, es un auténtico karma, valga la redundancia, en una minoría que encarna en la minoría racial. Es un auténtico problema. Son las mujeres las que están empezando a... Claro, plantarse. De hecho, la mujer prácticamente en todas las civilizaciones de la Tierra es la que tira para adelante. Ojo, ¿eh? Porque el aspecto madre hace trabajar y buscarse la vida para llevar a sus hijos la propia familia. Esto, el machismo no es exclusividad del pueblo gitano, sino es la tradición occidental que es terrorífica. Sí, claro, pero ellos son como los árabes, pero tendrán prepotencia sobre ellas, no les interesa. El problema que tienen ellos, ¿por qué creéis que, por ejemplo, mira, conocéis el caso de México, del estado este de fronterizo con Estados Unidos, que sean de Tijuana, que se han asesinado a tantas mujeres? Una socióloga. No, bueno, es en la ciudad de Tijuana, que han muerto infinidad de mujeres en los últimos años. Ah, sí, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Bueno, pues una de las razones que hay sociológicas es que allí hay fábricas textiles que fabrican ropa para Estados Unidos. Y van las mujeres y están horas y horas. Son las mujeres las que sacan la casa adelante. Para la educación machista del mexicano, si habéis estado allí, pues. Todo lo que fue el Imperio Español, sabéis lo que es, ¿no? Bueno, que lo tiene, ¿vale? Eso es una afrenta terrible, de que sea la mujer la que mantiene la casa. Pues que la mantenga él, ¿no? No es tan fácil este prejuicio. Yo tengo buena memoria de hace 40 años, cuando yo era pequeño, 40 años, 50, y eso de que un hombre fuera a comprar o lavar la ropa estaba muy mal visto, aunque fuera un viudo con cuatro hijos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con la hipocresía social, ¿eh? Y eso mismo lo he podido constatar por experiencias que he tenido en otros países, que me han dicho exactamente lo mismo. Que hace 40 años, los años 60, eran muy pocos los hombres que hacían este papel de amo de casa. Bueno, si la mujer no puede, lo hago yo. No, no. O aparecía una cuñada, una prima, una vecina, porque estaba muy mal visto. Por lo tanto, el machismo, ¿de quién es? ¿Del hombre o de la mujer? Son de los dos. Y hay hijos machistas porque hay madres reprimidas. Cuidado, por supuesto. Cuidado con esto. Porque son las educadoras. Hay mucha mujer machista. Claro que los hay, claro que las hay. Claro que las hay. Eso de que el niño la gana, la niña lava todo, que no lo he visto. Continuamos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Queréis aportar algo? La percepción que solemos tener sobre una minoría racial está sustentada en una falsa verdad. En un juicio preconcebido que carece de fundamento. Sin embargo, este nos arrastra a la hora de tratar este problema. Con el pueblo gitano es así. Por ejemplo, con el pueblo árabe, con los marroquíes, exactamente lo mismo. Preconcebido, porque es real, también lo ves. Lo ves, pero es que claro, hay que entender gente que ha venido aquí porque cree que esto es la tierra prometida. Sin embargo, muchos no quieren reconocer que detrás del brillo de los euros que cobras a final de mes, hay una parte oscura que nadie está dispuesto a reconocer. Jornadas de trabajo, desplazamientos infames, viviendas infames y trabajando de una manera, vamos, mecanicista y sin sentido. Todo eso para tener qué. Una inseguridad completa, porque tenemos una casa, pero no la tenemos. Cuando de vez en cuando explota una explosión de gas, un incendio, dices, bueno, tienes una casa, pero no la tienes. En el sentido de que en el momento todo eso puede ir al garete. Sí, pero esta gente viene con esa idea. Esta gente tiene las mismas aspiraciones de evolucionar que nosotros. Si les decimos, les damos la patada por respuesta a su demanda, ¿qué estamos generando? Una cristalización. El corazón se nos cristaliza. Hay que darles oportunidades. Es verdad que hay que enseñarles que admitan, que acepten lo que se les da y que reconozcan el sacrificio que nos comporta a nosotros. Que eso no lo ve. Eso no lo ve. Eso no lo ve. Más reflexión y creo que ya acabamos.
Si hablamos de racismo, estamos catalogando una situación que no aceptamos. Situación generada por la no aceptación del otro, de sus costumbres, tradiciones, que no aceptamos. Tenemos miedo a perder nuestra identidad. Entonces, la reacción de culpabilizar al extranjero se presenta como la opción escogida por la mayoría. No obstante, esta solución no lo es tal, sino el fermento de más problemas. De todas maneras, eso de perder la identidad, bueno, yo creo que hay un sector que sí, pero a veces el problema es con la identidad. Vamos a ver. Porque es lo que hemos trabajado nosotros ya. Os voy a contar un caso que es que me afecta. Porque nosotros también habíamos sido así. Te cuento. Nosotros tratamos el tema de la inmigración, pero no nos acordamos de lo que significa inmigración, ser inmigrante, es decir, emigrante dentro de tu país. Yo vengo del sur. Yo me acuerdo muy bien, de pequeño, he tenido buena memoria, aquí donde estoy, que sí que es verdad que en el barrio pues, había pocas familias pues, que fueran del país, de aquí. La mayoría venían de fuera. Y me acuerdo muy bien que había un rechazo a los venidos, a los nuevos venidos, no quiero dar nombres porque esto se está grabando, porque eso a la larga diluía la esencia del nacionalismo, de la razón de ser. Este pensamiento que yo lo detectaba años después, leyendo algún ideólogo de, bueno, de los años 20, 30, del nacionalismo catalán, resulta que también tenía este miedo. Y resulta que el nacionalismo ese es rancio y arcaico. Mientras que el nacionalismo que dice, adelante, venid aquí, mi país puede ser el mejor del mundo, pero allá donde vaya yo voy a ver la bondad y la belleza y voy a aplicar y voy a comportarme como un ciudadano ejemplar, ese nacionalismo sí que nos interesa a todo el mundo. Y esa idea de que los de fuera vienen a destruirme es mentira, los de fuera vienen a enriquecerme. Sí, yo también creo. Si no hubiera sido por la cantidad, los millones de inmigrantes que han venido en el siglo XX, primeramente el metro, la exposición universal, etcétera, etcétera, a esta tierra, igual que Euskadi, por ejemplo, esta tierra seguiría enclaustrada, como Euskadi, sobre todo Euskadi, mucho más. Euskadi tiene un pasado abundante increíble. Yo digo por la gente que fue de Castilla, de Extremadura, de Andalucía, todo de Castilla, y emigró a Bilbao, alrededores, etcétera, etcétera, no hubiera cambiado. Los movimientos migratorios han existido siempre. Donde hay necesidad, allá vamos, ya está. Muchas de las... A ver, ¿qué queda más? Aquí queda un problema del trabajo. Aquí la tenemos. Lo acabamos otro día. Acabamos otro día. Corta, entonces. Espera, corta la grabación. Espera un momento. Os voy a decir la parte final. Lo siento, me he pasado 40 pueblos. Bien, hemos dejado, estábamos hablando del tema de las minorías raciales, vamos a continuar la próxima vez con esto. Muchas gracias por vuestra atención, pues mira, será la siguiente sesión. Nos vamos a ver el viernes 30 de enero de 2015 a las 17:45 horas con la 17ª sesión de esta introducción general a los problemas de la humanidad. Hay que matizar que en este trimestre solamente vamos a tener dos clases. El 30 de enero y el 27 de febrero, porque hay actividades aquí. Tenemos el día 16, ¿tenemos 16? ¿O? 16 de enero. Al señor Paniker, que otro día lo entrevistaron en la tele precisamente, los días viernes. Agustín Paniker. Que uno que no habla. Lo entrevistaremos, nos va a traer precisamente de la presentación de su libro, Las castas en la India, de Paniker. Y luego tenemos el retiro el fin de semana después de Reyes, tenemos un retiro en. San Benet de aquí de Monistrol, en Montserrat, no confundir con San Benet del Valles, que es otro sitio. Y luego, en marzo, tenemos dos lunas llenas. Tenemos el día 6, que es Piscis, y el 27, que es Viernes de Dolores, que celebraremos el Festival de Pascua o Luna Llena de Aries, porque cae en la Semana Santa. Y claro, en Semana Santa, pues esto estará cerrado, y seguramente yo estaré por aquí. Entonces, lo haremos, por eso no tenemos clases en marzo, porque está todo cogido. Tenemos una el día 30 de enero y otra el 27 de febrero. Lo que vamos a hacer el 30 de enero va a ser continuando con este trabajo. ¿Os parece bien? Hacemos un minuto de silencio para ver acá.